Tenemos dos personajes que han cumplido el sueño. Hablamos de Joaquín y Julián. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bienvenidos. Son dos surfistas que han tenido la oportunidad de viajar cerca de 30.000 kilómetros y se han solventado los gastos, no sé de qué manera. Y la fuimos haciendo. La fueron haciendo. Y sí, encontramos siempre una manera de... Bueno, vamos a contar la historia, porque el sueño arrancó estando en California. Los dos son surfistas, uno es arquitecto, el otro estudia administración de empresas, pero en un momento colgaron... Y salieron a surfear, pero no había mucha plata. No había mucha plata, había para comprar el auto, compramos la camioneta y salimos. ¿Y en qué momento dijeron, bueno, vamos a dejar de trabajar o vamos a cumplir este sueño de surfear? Era marzo de 2010 y estábamos trabajando para nuestro hermano mayor, que vive ahí en Estados Unidos. ¿Hay un tercer hermano? Somos cuatro, bueno, de papá y mamá, somos nosotros dos. ¿No vinieron los hermanos? Uno vive afuera y bueno. Y bueno, él vive en Los Ángeles hace casi 20 años y estamos trabajando en una obra de arquitectura. Estamos poniendo maderas una arriba de la otra. O sea, son serios. Dentro de todo. Sí. Y bueno, un día vamos a surfear y no teníamos nunca tiempo de salir porque eran 14 o 16 horas de trabajo por día. Había que llegar una semana con la fecha para la exposición. Y una tarde salimos del agua, estábamos en una playa de California y Julián dice, en vez de irme a Hawái, me compro un auto, me quedo trabajando, compro un auto. Y voy haciendo por kilómetro. Y bajamos, y bajo. Sí. Yo agarré y dije, sí, voy. Y bueno, a partir de ahí empezaron a buscar trabajo de lo que fuera, primero para comprar la camioneta y después para subsistir. Sí, una vez que conseguimos la camioneta, nos juntamos, teníamos en el bolsillo $1.500 y dijimos, vamos, después vemos cómo arreglamos. Porque $1.500 para un viaje de un mes está bien, bárbaro, pero para 13 meses de viaje... Aparte una fortuna cómo le salió la camioneta, porque podía haberlas dejado a 10 kilómetros. No, no sabíamos de mecánica, nada y... Y compraron. No, venís, compramos. Bueno, imagino que en esos 30.000 kilómetros habrán tenido miles de experiencias alucinantes y no tanto, digo, algún trago amargo habrá pasado. Sí, unos cortes, ¿no, Juli? Sí, tuvimos un par de golpes, pero siempre son cosas que te la tomás bien, ¿no? ¿Algunos piquetes? ¿Algunos cortes en la ruta? No. Cortes con el fondo mientras surfeábamos o Joaquín estaba cocinando tortas fritas un día. Ah, mira, sos bueno para la cocina. No, nos damos maña, ¿no? Para topar, para vender en la ruta. Eso lo hacíamos para comer, vender comida no vendimos y... ¿Y qué hicieron entre tantas cosas? Primer trabajo fue pozos en el desierto. ¿Pozos en el desierto? A las 3, 4 semanas de viaje, primer trabajo, un día no habían olas y nos dicen, le abrimos con unos estadounidenses, uno tenía una casa ahí y necesitaba mano de obra. Bueno, trabajamos, a cambio de algo le decimos, danos una mano con el viaje, le doy comida. Bueno, está bien, nos dio carne, no la podíamos creer. Pico y pala. Pico y pala en el desierto, unas piedras, no sé lo que era. Y bueno, y después se han dado maña con otras tareas. Sí, después, bueno, teníamos una cámara de fotos, íbamos sacando fotos a los surfistas y después las grabamos en un CD, se las ofrecíamos y las vendíamos. También en otras ocasiones pintamos paredes a cambio de alojamiento, limpiamos barcos. ¿Y así estuvieron en cuántas ciudades? Ciudades tratábamos de estar lo menos posible, eran pueblos o aislarnos de los pueblos y es como que todo el mundo estaba concentrado en ciudades o pequeños pueblos, te abrís un poco y estás solo. Muy loco el continente. Ahora esta cosa de descolgar del sistema también resulta, no sé, adictivo. Me imagino que ninguno de los dos debe pensar hoy por hoy en volver a la tarea como arquitecto o administrar una empresa. La verdad que cuelga, como decís, pero también yo me quiero realizar y terminar mis estudios. Julián ya se recibió y también en algún momento, capaz es la edad para hacerlo. A los 40 capaz no me animo con una familia, hay gente que lo hace, ojo, conocimos gente del viaje que lo hace, pero... Creo que es más fácil ahora. ¿Y en cada puerta una novia? No. De vez en cuando, algunas novias y después en algún momento conseguimos una relación un poco más seria. Ah, bien. Tenemos imágenes. Ahora vamos a mostrar imágenes de los lugares. Mirá el recorrido que han hecho. Los atardeceres que habrán visto. 12 países. Claro, me hablaban. Tratar de alejarte de la ciudad, pero la cantidad de pueblos, de historias, de gente. Esto también es un crecimiento cultural muy importante. Sí, a nosotros nos ayudó a crecer muchísimo esto como hermanos, como amigos, como personas. Aprendimos de todo durante el viaje, desde mecánica, a vida al aire libre, a tomarnos las cosas mucho más tranquilas en todo sentido. Igual están los genes, porque tengo entendido que papá también era surfer. Papá era y es. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Cuántos años, papá? Papá, 68. ¿Y sigue practicando? Sigue practicando, es lo que lo mantiene joven y... ¿Y qué dice el viaje que hicieron? Ah, él feliz, no la puede creer. Él nos incentivó a esto de alguna manera, siempre de chico nos metía al mar, primero con tablitas cortas de body y después con tabla de surf, siempre.
Y los han apodado, creo, en, no sé si en California, los gauchos del surfer, ¿cómo es? Gauchos del mar. Del mar. Sí, nos apodó un amigo estadounidense, donde hacíamos pozos. Sí. Ese chico que nos conectó con el estadounidense para trabajar, nos apodó los gauchos del mar. Porque se habrán llevado el termo, el mate y... Tomando mate todo el día y bueno. Y surfer y sí, haciendo el laburo de fuera para poder comer. Para hacerla, sí. ¿Y los otros dos hermanos? ¿Son como los dos más rescatados de la familia? Y uno vive, se casó con una norteamericana, vive allá, tiene un hijo y bueno, está viviendo ahí hace 17 años y tenemos una hermana que vive acá por Belgrano, debe estar acá a la vuelta. Ah, mirá vos, bueno. Me imagino que ahora, como decía, es muy difícil meterse al sistema. ¿Cuál es el sueño ahora? Porque tiene que superar al anterior. Y sí, ahora lo que estamos haciendo es produciendo el documental de lo que fue este viaje. Porque han filmado todo. Filmamos todo entre los dos y nuestros amigos que se iban subiendo a la camioneta. Y ahora estamos con eso. Una vez terminado esto, queremos ir a África y hacer la costa atlántica de Argentina, con la que estamos buscando sí, marcas y gente que nos pueda ayudar para cumplir nuestro próximo sueño y darle forma. ¿Y se puede sumar gente, digamos, al sueño? Claro que se puede sumar. Caramba, gente. Digo, ¿no? ¿Por qué no? Se puede colaborar, ¿no? Tengo pico y pala, pero a lo mejor unas tortillas se puede salir a vender. Sí, las hacemos. Bueno, y algo más que tiene que ver con este viaje que van a emprender, imagino que ya no tendrá el límite de tiempo y además van a ir como más equipados, carpa, todo. Bueno, ¿sale la misma camioneta? Tenemos carpa. No, no sé, capaz para depende África. Del sponsor. Depende de... bien. Y que la camioneta esta es grande, capaz para América, pero para África, para dormir adentro, hay lugares que son peligrosos por los problemas sociopolíticos que hay, las guerras. Sí. Civiles y capaz necesitamos otro tipo de vehículo. Pero bueno, vamos a ir viendo. No me trajeron las tablas, eso sí estuvieron flojos. ¿Qué, no. ¿Están destruidas las tablas o...? Y están destruidas. Están destruidas, me imagino, ¿no? Después de tanto viaje. Son un papelón. Bueno, la verdad que envidia del gusto que se han podido dar, hay que dárselo en vida y hay que desconectar el sistema cuando se puede y después volverse a meterse cuando ya la naturaleza sí lo pide. Hay tiempo. Bueno, gracias. A los dos. Bueno, felicitaciones. Y quedamos en ver el documental. Sí. Cuando lo tengan, lo vienen a mostrar. Y para abril esperamos tenerlo listo. Bueno, y que aparezca el sponsor, ¿eh? Así nos vamos los tres.